Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Ramiro Zárate, soy chelista popular argentino, integrante del dúo Checheros y docente de la cátedra de violonchelo popular del Instituto Universitario Patagónico de las Artes. Junto con mi compañero de vida, Ramiro Gigli, Hola, ¿qué tal? les queríamos compartir un método en el cual estamos trabajando ya hace un tiempo, un método para estudiar música popular en el chelo, armonía precisamente y escalas, para aprender a improvisar, para aprender a poder tocar cualquier música, más allá del folclore que es a lo cual nos dedicamos con Ramiro. La columna vertebral del método consiste en el estudio de escalas y arpegios por secciones. Son cuatro secciones. La primera sección, que vendría a ser la primera posición, la segunda sección que integrarían las posiciones centrales del violonchelo. La tercera sección a la cual con Ramiro le llamamos Un mundo incierto, que vendría a ser la primera parte de Capotaste. Mostrarles, por favor. Y la cuarta sección, que sería la octava de la primera posición, o sea, con el pulgar en el armónico. En cada sección, de manera progresiva, se van a ir estudiando con séptima los acordes de cada tonalidad, todos los acordes. Por ejemplo, Ramiro, mostrarles por favor el acorde de re menor 7, que a vos te sale lindo. Dale, no empecemos. Por secciones. Primero estudiamos la escala, luego empezamos a estudiar los acordes. Y los acordes, el objetivo final es llegar a estudiar el ciclo de quintas descendentes completo. Entonces lo fraccionamos en dos partes para asimilar bien cada acorde. Primero sería hacer segundo, quinto, primero del modo mayor y después segundo, quinto, primero del modo menor. Si lo trasladamos todo esto a la tonalidad de do mayor, nos quedaría re menor 7, sol 7 y do más 7, si menor 7 con quinta bemol o bemol 5, después mi 7 y después la menor 7. Empezamos con re menor 7, que sus notas son re, fa, la y do. Pero vamos a comenzar por la nota más grave que tenemos en el chelo, que es la nota do. Que es sol, si, re, fa, y empezamos con la nota re. Luego aprendemos el acorde de do más 7, que sería do mayor con séptima mayor. Sus notas son do, mi, sol, si. Empezamos obviamente por la nota do de la cuarta cuerda. ¿Te mostrás, Ramiro? Pero ahora les vamos a mostrar con Ramiro cada arpegio con sus notas. Y un ejercicio para enlazar los acordes de re menor 7, sol 7 y do más 7. ¡Vamos! Ramiro. Dale.
Dale, che, que se hace larguísimo esto. No me grites, a mí nadie me da órdenes. Dale, che, media pila. ¿Quién se levantó hoy tempranito a preparar un rico desayuno? Sí, ¿y quién lavó este cuerpo? Mirá, hagamos una cosa. Si nos sale bien el videito, después te invito un rico vinito para que tomemos juntos. Siempre terminamos haciendo lo que vos querés al final, ¿eh? Círculo de quinta completo en primera posición. No sé si no te molesta, a la gente le va a gustar. Que le dimos sea útil, le sirva. En el próximo video vamos a explicar un poquito las digitaciones de la segunda sección y algunos ejercicios para ir practicando improvisación sobre armonía. Esperamos que esto le sirva. Discúlpenlo, siempre está malhumorado, pero bueno, nos pueden escribir. Los dos damos clases de música popular en el chelo, clases virtuales a cualquier punto del planeta. Y bueno, gran abrazo a todos. Ramiro, saluda por favor, no seas maleducado, dale.